Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estera. Así es. ¿Van a decir otra vez de Cookie Clicker? Sí, sí, sí. Y no, no, no. Aquí lo que vamos a hacer ahora es a poner un poco de la build pasiva que hay que. Pues es recomendable seguir. En caso de que tú quieras irte pues, a AFK, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar pendiente de galletas doradas, no quiero estar pendiente de nada. Me voy a ir a AFK y me voy a ir a proceder a hacer la efeación. Primero que nada, tener el Gran Apocalypse abierto, digo, encendido. Segundo, bufos, los bufos de Krumlor. También hay que pensar que pues, esto está orientado más a gente que ya tiene pues todo desbloqueado las ascensiones, pero pues igual también les puede servir a ustedes si ya tienen templos y cosas así. Entonces, Krumlor, escoger aquí, si ya tienen acá full mejoras, acá chidotas, Elder Battalion. ¿Por qué? Porque llega un punto en que, bueno, dicen, por ejemplo, aquí dice que las abuelas, por ejemplo, cuando tienes muchos edificios, dice, las abuelas ganan 1% más de su producción de galletas por segundo por cada construcción que no sean de abuelas. Es decir, si yo tengo 1000 edificios que no sean abuelas, pues van a ser 1000% de producción de galletas por segundo que pues van a producir las abuelas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Cada abuela produce 35 duodecillion. Obviamente ahorita tengo activa la mejora del Sugar Frenzy. Digo, el switch del Sugar Frenzy pues porque lo activé el video pasado y pues ahí sigue el efecto. Dura una hora. Y, por ejemplo, el Edelverse produce 8.47 duodecillion. Es decir, las abuelas producen muchísimo más. Y muchos dirán, oye, es que yo vi por ahí que ponían la mejora del gatito, del Breath of Milk. Bueno, fíjense la producción como está en 37, bueno 36. Y si yo pongo el gato, pum, 21. Me lo bajan, entonces es mejor tener el de las abuelas. Y de hecho podemos probar, ahí está en 37. Si pongo de los cursores, esto es clicar, tenemos que clicar. Entonces va en contra de nuestra producción pasiva. Esto es pues, que podemos conseguir el Dragon Harvest. Esto es para que las construcciones se vendan 50% en vez, digo, recuperemos un 50% de lo que invertimos en vez del 25%. Esto es que las mejoras son más baratas. Esto es que las construcciones son 2% más baratas. Esto es que nos dan 5%. Sí, 5% más de nuestro nivel de prestigio en producción. Vamos a ver cuánto es. Aquí dice que 37. Le doy y baja hasta 13. No es rentable, entonces volvemos a poner lo de las abuelas. Vean cómo cambia 37. Luego aquí dicen que pues podemos obtener al Dragonfly, las galletas doradas aparecen 5% más rápido. Esto es de galletas doradas, no nos interesa. Galletas de ira tampoco nos interesa. Galletas doradas no nos interesa porque es pasivo. Los drops random son 25% más comunes, tampoco nos interesa. 123% más de nuestro CPS por cada galleta dorada en nuestra pantalla. Si le doy aquí, vemos que baja a 24. ¿Por qué? Porque nomás tengo uno. Así tendría que tener otra galleta dorada o una producción basada en galletas doradas. Entonces, pues, como que no. Luego tenemos el Dragon's Curve que hace que nuestros Sugar Lumps crezcan un 5% más rápido. Y, pues, los que son como gemelos son mayores a ser, son más a ser inmortales o algo así. Aquí dice que aparece un 10% de todas las otras auras combinadas. Si yo le doy aquí, pues vemos como subimos a 17, pero pues seguimos sacándole más provecho a lo que son las abuelas, ¿no? Y la mejora del Idleverse pues hace que si no tenemos bufos de galletas doradas en la pantalla, vender edificios hace un 10%, bueno, si tiene un 10% probabilidad de aparecer una, ¿no? Entonces, pues como que no tiene mucho provecho, voy a comprar unas cosillas aquí, porque pues aquí al vender unas cuestiones, pues ya saben, se venden solas. Esto quiero ver para ver más o menos la tasa de amortización que podemos llegar a tener por estas combinaciones. Entonces la combinación es el Elder Battalion con el Radiant Appetite. Entonces ya tenemos solucionado qué es lo que va a pasar con Krumlor.
Aquí tengo a Gozamok. Claro, yo voy a estar a AFK, así que no le voy a sacar provecho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me convendría poner? Puedo poner a Skruya. Que lo que hace es que los Wrinklers, que son estos de aquí, van a aparecer un 150% más rápido. Y van a digerir un 15% más galletas, si lo pongo en el dorado. Pero yo me voy a ir a AFK. Entonces, aquí se me van a juntar 12. Y sí van a estar consumiendo muchas, muchas galletas. Pero la idea de que, para sacarle provecho realmente, que aparezcan más rápido, pues es estarlos explotando cada vez en cuando, ¿no? Entonces, conviene poner Skruya justo antes de explotarlo. No sé si por ahí vaya, hasta que el cálculo se tome en cuenta en base a si los explotamos, hasta en base de cuándo se activó Skruya, o en base de que si está activo, simplemente lo que haya consumido el Wrinkler se multiplica al 15%, ¿no? O sea, se le suma el 15%. Habría que checar bien, pero ese dato no lo tengo precisamente. Entonces, en contraposición, vamos a poner a Hollowbore, que lo que hace es que nos aumenta un 15%. Vamos a comprar las galletas estas. Lo que hace es que nos aumenta el 15% nuestro CPS base, o sea, nuestra producción de galletas, la incrementa un 15%. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiarlo. ¡Pum! Cambio. Claro, aquí ya no puedo hacer más cambios, ¿verdad? Y a mí me interesa hacer más cambios porque pues estos no son los que tienen que ir o no son los adecuados. Entonces yo lo que voy a hacer es usar un Chogarlomb para propósitos del video. Entonces ya vuelvo a tener cambios. Así de fácil. O sea, lo que hace el Chogarlomb en este edificio es que te permite tener más cambios más rápido. Entonces, ¿cuál es el otro? El otro, pues yo pondría a Mocalcium, que lo que hace es que nuestra leche sea un 5% más poderosa. Realmente yo opto este porque pues se me hace que es mejor el tener un 15% de nuestro CPS base a tener un 10 y que la leche sea más poderosa. No sé, aquí se pueden cambiar, ¿no? Pueden poner este primero o el otro. Igual y lo checamos. Este sí se queda en tercero, lo que es este Jeremy. Jeremy va en tercer lugar, que es este, que los edificios producen 3% más, ¿no? Entonces yo simplemente uso este y lo pongo aquí. 78, sube a 78 3 decillions. Si te digan cómo estamos en 83, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque me surgió la duda si yo hago esto así. 134 3 decillions. Entonces, es mejor tener Vocalcium de primera, después que le siga Hollowbore y por último Jeremy. Si te fijan, ya producimos 134 3 decillions. De forma así pasiva sin hacer nada. Bueno, obviamente nosotros tenemos el bufo de por 3, a esto divídalo entre 3 y en nuestra producción real. Que 3 serían como 40 3 decillions, ¿no? Así más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo otro que podemos optimizar? Tenemos el Gran Pocalipsis activo. ¿Qué más nos falta? Los switch. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hostia, gasté en cosas que no debía haber gastado. Sí, eso soy yo clicando. Sí. Así que, o sea, lo malo es que no tengo una cámara como para comprobarlo, pero sí, soy. Esa es mi velocidad de cliqueado. Ya me cansé. Otra vez. Sigue el otro dedo. Sí. Oh, ya. Yeah. De hecho, para que vean cómo se escucha. Galleta dorada. De suerte. Pudo ser mejor, pero no lo fue. Entonces esto. Vamos a ver dónde me aparece. ¡Pum! El Elder Frenzy. Con esto ya la hicimos. Esto ya la hicimos para ver cuánto producimos. He ido 3 speed decillions. ¡Uh! Si lo alcanzo, si lo alcanzo, si lo alcanzo, si lo alcanzo. ¡Ah! No lo alcancé. Por poco y nada. Por poco y nada me quedé a poquito. Vamos a darle un poquito más. Que de hecho voy a aprovechar esto. Promising Fate. La duda de estos. Ok, 400 cigarra, 14 decillions. 211, 14 decillions, bastante, bastante bien, eh. Se fijan, tragan lo suyo. Claro, estamos produciendo 14. Ah, no, estamos produciendo casi un 14 decillion. Drowsy Fern, venga rápido.
estar más arriba, ok. La Drowsy Fern lo que hace es que produzcamos 3% más de nuestro CPS total, o sea, es como que producción plana. Producimos menos 5% de galletas por clic, pero como tenemos el bufo del velo brilloso o algo así, pues haz de cuenta que eso no aplica a nosotros, simplemente vamos a tener un 3% más de CPS. Y hace que las galletas doradas sean un 10% menos frecuentes. ¿Sí? Esta mutación se obtiene con un Chocorot y un Kenmos, que tampoco son plantas que no tengo, pero de momento pues es lo que se utiliza, ¿no? Ahora sí vamos a lo bueno, ¿no? A lo que queremos ver. Tenemos 124 aquí. Pum, pum. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo bueno? Vamos a activar. Ya no, aquí, a partir de aquí ya no puedo hacer clics en la galleta dorada. Lo que hace el Shimmering Veil es que nuestra producción se aumenta un 60% cuando es activado, ¿no? Pum. Aumenta a 198. Ahora la duda es, ¿yo puedo reventarte a ti? Efectivamente, lo puedo reventar y no se rompe. Y el Golden Switch, que lo que hace es que de hecho, este es el orden en el que lo deben de activar. Activar primero el Shimmering Veil, porque después van a activar el Golden Switch y les va a salir más caro el Shimmering Veil. Entonces, mejor el Golden Switch. Acuérdense, ya los renos ya no los pueden clicar, ¿eh? Porque si no, desactivan el de este. De hecho, voy a desactivar la temporada. No la necesito ya. Y ahora vamos a ver aquí el Golden Switch, que lo que hace, al menos en mi caso, que tengo todas las mejoras, y a estas, recuerden que estas que se ven así como con iconos de colores, es por terminar las ascensiones en números 7. 7, 777 y 777,777 respectivamente. Entonces lo que va a hacer esto es que nos va a aumentar un 140% más de nuestro CPS, ¿no? De nuestra producción, ¿no? Y aparte pues vamos a tener un 50% más de CPS pues constante, ¿no? Entonces vamos a ver, lo activamos, estamos en, tú quítate para ver, 198, y hacemos la activación del Golden Switch. ¡Pum! 477. Así aumentamos, le dimos un multiplicador por 2. Ahora, sí, pero es que tú tienes el del por 3. Sí, bueno, tú puedes bufar y intentar llegar a eso, pero pues yo tengo el por 3 aquí, pero esto divídalo entre 3 y es la producción que tengo, ¿no? Que es alrededor de 150 por ahí, y 150 de 3 decillions, y todavía me falta poner aquí me acabo de gastar otro Sugar Lump para poder poner a Holobore para tener un 10% más de nuestro CPS. Entonces yo lo pongo. Ya tenemos 468. Si yo rompo a este sujeto, que ya me dio un 4 decilion de volada, y a este otro que ya también me dio 520. Y pues eso sería todo realmente. Es una guía cortita, se me tarde más porque se me fue la pinza. Y ya estaría. Ya lo saben, vamos a ver esto haciendo una recapitulación. Primero, tener el Shimmering Veil, el Golden Switch. Ojo, que una vez activado este no podemos hacer clics en nada, o sea, en la galleta ni en nada que sea un pop-up. Me faltó la planta es la que nos haría más, porque imagínate, si tienes el jardín al nivel 9 o al nivel 10, por así decirlo, pues cuántos slots no puedes llenar de la Drowsy Fern, que es 3%, suponiendo que son 10, son 30% más, a lo mejor un 60% más, y como 60 o 90% más de nuestra producción, que esto ya estaríamos elevando bastante este número. Gran Pocalypse activo, aquí tener a Mocalcium, a Holobore y a Jeremy. Cuando vayamos a explotar Wurmcrawlers, cambiar a Scruya, si se puede. Bueno, el Shimmering Veil, Golden Switch, el jardín lleno de Drowsy Fern, que
también hablando de hierbas y del jardín, estoy preparando la guía, simplemente está tardando un poco porque hay muchas cosas que editar, quiero que quede bien, creo que va a ser uno de los videos que más edición voy a meter, porque voy a preparar mucho recurso gráfico, eso es a lo que me refiero, no tanto de editar de que, ah, pum, una explosión por aquí, pum, ahí hay otra cosa, lo que hay mucho del recurso gráfico que hacer, porque no me gustaría tomarlo haciendo más de que, ah, lo encontré en internet y véngase. Porque no se ven tan chidos aparte. Entonces me va a llevar un tiempo. Espero sacar dentro de estos próximos días, a lo mejor si todo va bien para el viernes o el sábado, sacar los primeros pasos de la jardinería. Que eso sí puedo como que sentar los conceptos básicos, en lo que sigo haciendo las ediciones de las imágenes, y luego ya después empezar con las plantas, mutaciones y cómo, para qué nos sirve cada cosa, ¿no? Y ya con eso pues estaríamos ahí, ahí tope. Esto es todo lo que necesitamos: el velo dorado, Golden Switch, Gran Apocalypse Full, Juan Calcium, Holobor, Jeremy. Cuando vayamos a explotar los Wrinklers, cambiar este a Scruya y luego ya regresarnos. Y después, que para regresarnos hay que usar un Sugarlum, o si gustas esperar, pues esperas. Y del dragón de Krumlor, lo puedo alimentar, no se rompe el velo. Puedes alimentar a Krumlor, eso sí. Poner el Elder Battalion y la mejora de los prismas, que es un por dos, ¿no? Y ahorita no lo encuentro, pues porque ya lo tengo seleccionado acá, si no estoy mal. Efectivamente, aquí está. Que hace que pues, nuestra producción de galletas se multiplique por dos. Sin temerla ni quererla. Pum, 300 cigarras. Vemos que esto ya se nos están yendo de las manos. Si quieres producir tu producción plana, vemos que tenemos 11. A este nos da 13, este nos da 14, este nos da otros 4 y este nos da 7. 598, casi lo dejamos en 600. Y de hecho creo que, pum, 606. Los cursores también, ¿no? Estos dos se vuelven bastante importantes en el endgame. Y ya estaríamos. Ya de vez en cuando entras a comprar las mejoras y fuga otra vez para afuera. Así que nada, espero les haya gustado el video de hoy. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que están dando a estos videos de Cookie Clicker, sobre todo. Espero no quedarme sin ideas pronto porque están yendo bastante bien. Y nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa pues lo tengo en consideración. El video de las plantas está por salir. Simplemente ténganme paciencia. Estos videos los estoy editando casi en mis tiempos libres llegando del trabajo. Así que pues todo esto lo estoy haciendo a base de desvelos y tiempo libre. Entonces nada, con esto dicho todo esto, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video, ya sea de Cookie Clicker o de, ¿cómo se llama? Doki Doki. Sí. Así que nada, hasta luego, cuídense. Chao. Wow.